Hola, 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 ¿cómo están amigos de Diario Sport Honduras? Es un gusto saludarles, es un gusto compartir con todos ustedes. Bueno, vamos a ver si tenemos audio. Me confirman, por favor, si les está llegando bien la señal de audio a la gente que nos está viendo aquí en Diario Sport Honduras, porque creo que tenemos algún inconveniente, ¿no? Acá para poder tener el audio con todos ustedes a través de esta transmisión, ¿no? Estamos un poco dolidos por la presentación de la selección de Honduras, una presentación pobre. Sigue siendo la selección de Honduras un equipo nacional que no nos da esperanza, ¿no? No nos da esa esperanza de ver un equipo competitivo y que no solo a nosotros nos está dando esa esperanza, sino también al técnico de la selección nacional, el señor Reinaldo Rueda Rivera, que hoy también en la conferencia de prensa ha salido al paso y ha mencionado puntos y aspectos importantes el técnico de la selección nacional con respecto al rendimiento que están teniendo algunos jugadores en la selección. Ha dicho, hay jugadores de equipo, son muy buenos jugadores, pero se me acabó ya el tiempo de espera para muchos de ellos. Se acabó el tiempo de espera y a mí no me espera nadie. Ha dicho don Reinaldo Rueda en conferencia de prensa, aclaró el tema de Jonathan Fabricio Rullar también, en la misma zona donde se le ha consultado, ¿no?, sobre estos problemas del guardameta de la selección y algunos problemas que se están dando en la bicolor nacional. La verdad, yo esperé una selección con más dignidad, una selección con mayor capacidad incluso para jugar ante la selección de El Salvador y no una selección tan débil, ¿no?, como finalmente tuvimos esta noche aquí en el Shell Energy Stadium, en la casa del Houston Dynamo. Seguimos dando vergüenza, de alguna manera, no hay vergüenza deportiva, hay una autocrítica que tienen los jugadores de la selección nacional, pero que no basta con eso, ¿no? El tiempo se nos agota, la paciencia se acaba y también la eliminatoria no espera a nadie. La eliminatoria es de confiar, pero confiar en un equipo que va a pelear a muerte cada balón, cada pelota, cada ansiedad. Hoy cosas importantes en una conferencia de prensa un poco picante, y esto mencionó el técnico de la selección de Honduras después del empate 1-1, donde Honduras tuvo que volver a remar desde atrás en el marcador. Pareciera que solo jugamos bien en el Estadio Nacional de San Pedro Sula, que no tenemos capacidad de jugar fuera del Estadio Nacional. Y ante grandes rivales como Costa Rica principalmente y ante selecciones como México cuando visitamos al Azteca, es un tema difícil, crítico, pero que se acabó ya la paciencia, da la impresión de parte del señor Reinaldo Rueda. Además ha salido a explicar un poco el tema de Jonathan Rüger y ha dicho el técnico de la selección nacional que es un equipo o un jugador de élite, de selección. Lo que da la impresión que de repente seguiremos viendo al portero naturalizado hondureño Jonathan Rüger vistiendo los colores de la selección, no como titular, pero sí quizás acompañando un grupo que da la impresión que lo respaldó, no al menos públicamente, porque manejo información que no todo fue bueno, también en la estadía de Rüger en la selección hondureña. Esto mencionó en conferencia de prensa hace unos instantes el técnico de la selección hondureña. Donde nos sorprende la selección de El Salvador con muy buen fútbol, con una gran intensidad. Considero que desde el punto de vista táctico nos superaron con la superioridad numérica en la mitad del campo y producto de ello el buen fútbol que desarrollaron. Nos faltó tener más el balón nosotros en el primer tiempo, hacer mejor acompañamiento ofensivo y el respaldo defensivo. Para el segundo tiempo quizás se hace otro ordenamiento y producto de ello hacemos un mejor trabajo, un mejor juego en las dos fases del juego, tanto en defensa como en ataque y quizás por eso se vio un Honduras diferente para el segundo tiempo. Gracias, profesor. Vamos a ceder la palabra a Jorge Ferman, luego Manuel Galicia, seguido de Óscar Funes y luego Gerardo Bustín. Hola, profe, buenas noches. Profe, en general, el balance de lo que ha sucedido del juego a Costa Rica y lo que ha pasado hoy,
¿Qué conclusiones inmediatas puede sacar de esta fecha de marzo? Bueno, indudablemente es una convivencia positiva desde el punto de vista de lo que significa ese conocimiento bilateral que se debe dar entre cuerpo técnico y jugadores. Importante recuperar jugadores después de varios meses sin poder compartir con ellos. Dos partidos difíciles y para nosotros desde el punto de vista psicológico no ha sido fácil en tan corto tiempo recuperarnos de lo que significó el partido anterior y el no poder estar en la Copa América, que era lo que queríamos. Naturalmente que se conformó otro 11, porque trajimos una nómina amplia, porque teníamos que darle fútbol a los jugadores que venían sancionados también. Y no es fácil con una sola unidad de entrenamiento quizás armar ese otro 11, ¿no? De modo que por ese aspecto positivo, más no satisfactorio. Pienso que no se cumplió la meta que queríamos de nuestro primer juego, haberlo sacado adelante por los imponderables, porque un equipo naturalmente como lo tuvimos, que hoy se notó la diferencia, ¿no? Una cosa es Costa Rica con estos jugadores, Honduras, con estos jugadores que no estuvieron frente a Costa Rica, y otra cosa es lo que tuvimos que enfrentar con la baja sensible de casi 6 jugadores con los que no llegaron por sus lesiones a enfrentar este tipo de partidos decisivos para una instancia como la clasificación a una Copa América. Y hoy quizás se salva un poco la dignidad en el segundo tiempo. Se saca un poco la dignidad sin ser todavía lo que queremos y lo que vemos, lo que podemos ser. Profe, esta convivencia dice es importante. ¿Es tan importante como para conocer realmente quiénes no tienen nivel para la selección nacional? Lo digo porque cayó estrepitosamente el rendimiento, ¿no? De la selección a lo que mostraron con México, a lo hecho en estas dos series, y como dice usted, se salva la dignidad en 45 minutos. Indudablemente, sí. Estos son los juegos que te dan la información. Como les dije, ¿no? A mí no puedo esperar. Hay jugadores que desde el primer minuto se ganan el puesto de la selección. Hay jugadores que una, dos, tres veces se les da la oportunidad, no la aprovechan. Y eso es algo que se cumple, ¿no? Hay jugadores de clubes, hay jugadores muy buenos, pero quizás la respuesta en la élite internacional necesita otros ingredientes. Y a veces se necesita mucho tiempo y no es fácil. De modo que hay jugadores que entran y se quedaron y se matricularon. Hay jugadores que no entran, así no hayan hecho proceso de sus 17 o hayan hecho sus 17, sus 20, llegan a la absoluta y no dan. No hay jugadores que no han estado en los procesos anteriores y entran y se quedan. Eso es lo que nos enseña el fútbol cada día, ¿no? Profe, por acá Oscar Funes de Tigo Sport y Nacional Fútbol Radio. Eso que usted recién comenta, sin dar nombres lógicamente, ¿a qué atribuye usted lo actitudinal del equipo esto? Más allá de usted decía, hay jugadores de buenas condiciones, pero a la actitud. ¿Usted habló sobre esto a los futbolistas que mencionan? No, yo pienso que se mezclan muchos factores. Yo siempre lo digo, lo he dicho, y después de perder un nuevo, mientras que El Salvador venía con un 11 que venía a hacer un partidazo contra Argentina, donde quizá el profe cambió 3 o 4 jugadores, o sea, tenía una base grande. Hoy nosotros hicimos un 11 diferente que no haya competido. No es lo mismo entrenar y entrenar entre compañeros que si hubiéramos competido este 11. Este 11 con partidos seguidos es otro Honduras. Entonces, quizás yo creo que los muchachos siempre quieren, pero la exigencia a veces y quizás la confianza, hubo varios hoy que no habían sido titulares contra Costa Rica y todavía no logran esa gran dimensión para ser jugadores de selección nacional. Profe, un gusto. Gerardo Gutiérrez, saludos de Pasión HN. Ayer Noel nos marca con una entrevista diciendo que a este grupo le falta madurez y le falta liderazgo. Hoy cuando entra Nájar, profe, y entra Edwin,
en mi punto de vista, creo que mejoró la selección muchísimo. ¿Vamos más Nájar? ¿Vamos más jugadores como Andy Nájar en la selección? Buenas noches, Gerardo. Seguro que uno va identificando y va. Ustedes vieron que, por ejemplo, el primer juego contra Jamaica, yo coloqué a Maylor Núñez y no coloqué a Andy Nájar, ¿no? Y después Andy Nájar empezó a dar otra respuesta en la selección, a pesar de que venía con mucho escepticismo, que Andy cada que venía a la selección se lastimaba, que Andy que cada venía a la selección se lesionaba, que Andy no, y ahora él es el gran Andy. Y es un jugador inteligentísimo, un jugador con una gran técnica, con una interpretación del juego. Ustedes vieron que tanto juega de lateral como juega de carrilero. Él en el DC United, donde hizo toda su carrera, jugó los dos sistemas con la misma inteligencia, la misma soltura. Y naturalmente que yo le decía ahora a los profes, esto solamente se cura con fútbol. Y se cura con fútbol cuando ganemos y le ganemos a un grande y le ganemos bien. Ahí recobramos quizás la confianza y que la sostengamos, no ganar un solo partido, sino que la sostengamos. Pero para eso tenemos que encontrar el equipo que logre esa cohesión, esa armonía y que se sostenga. Profe, buenas noches. Marvin Ávila de Panorama Deportivo y Cronómetro. Profe, ¿qué es lo que le causa arrepentimiento? Yo sé que en el fútbol siempre es ver hacia adelante, pero de todas estas cosas... Por ejemplo, vimos la actuación de Brian Roches, muy bien, muy entusiasmado, muy metido, metió un gol. ¿Qué cosas le causan arrepentimiento a usted de lo que vio hoy respecto a lo que pasó contra Costa Rica? Nosotros, cuando uno no gana es un arrepentido permanente y es el karma que no te deja dormir. Es el karma que no te deja dormir, porque ¿qué más arrepentimiento? Llevo 72 horas de arrepentimiento por no haber logrado la clasificación de la Copa América, porque quería estar ahí, porque... Y si hubiéramos jugado con otro sistema, y si hubiéramos jugado en vez de Benson Roches, pues, entonces hoy podemos decir eso, pero los partidos son todos diferentes, ¿no? Yo creo que cuando uno gana, uno se autolacera y uno mismo se autocastiga, porque al fin y al cabo uno es el responsable, y a veces quizás no le doy las herramientas ideales o necesarias a los jugadores para desenvolverse mejor. O a veces los jugadores no se encuentran, tuvimos una mala tarde, porque es que usted ve que hubo muchos pasajes del partido contra Costa Rica, que Honduras puso el fútbol, Costa Rica puso los goles. Y donde prácticamente que el primero y el tercer gol son de otro partido. Y quizás por eso se marcó la diferencia y Costa Rica está en la Copa América y nosotros no. No haremos una segunda ronda, más que tres preguntas con los que queda de tiempo. No había participado Saúl. Buenas noches, profesor Rueda. Saúl Flores, de Deportes Kairos. Es la única persona indicada para aclarar un tema. En las redes sociales ha provocado un revolú la expresión suya del partido anterior, de la prueba y experimento que le salió podrida. Y las redes sociales y algunos medios le han puesto nombre y apellido, creyendo que usted se está refiriendo a la prueba de poner a Jonathan Rouyer. No hay nadie más indicado que usted para aclarar esa expresión, profesor Rueda. Gracias. Bueno, indudablemente que el hecho de que armamos una defensa que tuviera solidez, que tuviera comunicación, y qué mejor respaldarla con Jonathan, ¿cierto? Pero, como dice, Jonathan tiene participación en la situación del primer gol, que quizás es un gol que anímicamente te cuesta asimilarlo, y más a nosotros hoy, como somos nosotros culturalmente, de no saber reponernos ante un golpe adverso. Pero ¿dónde empieza el error? No es Jonathan. O sea, quizás Jonathan participa en la situación, pero es todo el comportamiento defensivo, ¿cierto? Desde la generación del foul, la generación del ordenamiento en la zona para contrarrestar eso, el dejarnos anticipar el cabezazo, que es un balón difícil, y lo ideal es que si yo tengo a un jugador como Jonathan y vamos a jugar una instancia que buscaba era fortalecer al equipo, respaldarlo, lo ideal era que hubiéramos ganado y que hubiéramos clasificado a la Copa América. Entonces ahí es donde digo yo, la apuesta me salió mal, ¿cierto? Pero es un jugador de élite, un jugador de selección que lo ha demostrado por su trayectoria en su club, por su comportamiento, por toda la competitividad que genera entre los porteros de la selección, ¿no? De modo que
creo que por ahí pasa todo, ¿no? Por acá, profe. Profe, ahora, lo que viene, son 3 meses los que nos quedan para el inicio de la eliminatoria. ¿Va a intentar doblar la cantidad de morfociclos, buscar la manera de encontrar más espacios para poder trabajar en campo y no solo a nivel de estar observando a los futbolistas, evaluándolos en sus clubes? Abril no tenemos espacio. Abril no va a haber selección nacional. No hay ni un solo morfociclo en abril. En mayo vamos a hacer morfociclos, ya busco. Pensando en lo que significa, y dependiendo, ¿no? Porque ahora viene toda la instancia definitiva para los clubes. Entonces, por eso lo vamos a dejar tranquilo a los jugadores. Después en mayo vamos a tener quizás 2 morfociclos largos, cuando los equipos, los jugadores que sobren, que no clasifican a semifinales y finales. O sea, tenemos todo en el cronograma, que dependiendo de quiénes se queden, quiénes son los que se quedan, podamos reunirlos antes. Mientras que sean los que aportan la mayor cantidad de jugadores a la selección, se metan a semifinales y finales, no podemos hacer nada. O quizás una semana convocar unos, otra semana convocar los otros. Y ya para la última semana de mayo, hacer el morfociclo que nos reuniríamos la selección para los juegos de junio, ¿no? Del 6 contra Cuba y el 9 contra Bermuda. La última pregunta con Manuel, por favor. Profe. Se marcha satisfecho porque hubo 2 jugadores que al final venían cuestionados, ¿no? Ruier y Benson. ¿Se marcha satisfecho con lo que mostraron en esta convocatoria, en este partido, esencialmente con Costa Rica? ¿Y qué mensaje le envían los jugadores de la liga? Porque ha sido un duro crítico del nivel de la liga, principalmente, en su momento usted. ¿Qué mensaje le manda el jugador de la Liga Nacional en ese sentido? Gerardo, bueno, primero que todo, satisfecho nunca, es un insatisfecho permanente, o sea, satisfecho nunca, y menos con lo que no logramos la meta o el objetivo inmediato o mediano que era la Copa América. Y el partido de hoy, importante la reacción que tuvo la selección. Yo creo que el mensaje lo están viviendo los jugadores de la Liga Nacional. ¿Ustedes vieron cuántos jugadores tuvimos de la Liga Nacional en el partido contra Costa Rica? 9 solamente 9 y 2, pero es algo normal, o sea, hoy el equipo con quizás los 4 o 5 jugadores que compiten en el exterior tuvo otra fisonomía, tuvo otro, e incluso teníamos que haberlo hecho desde un comienzo, ¿cierto? Esto está claro, o sea, no hay que construir, hay que animar, hay que estimular, porque todos somos producto de la Liga Nacional, o sea, que es seguirnos exigiendo. La élite y los partidos de clasificatoria van a ser unos partidos súper, súper intensos, muy disputados. Ustedes ven lo que se vio ahora en esta semifinal y final de la Copa de Naciones, lo que es Panamá, lo que es Jamaica, Estados Unidos, México. Pero bueno, tenemos que, incluso nos estamos replanteando con el cuerpo técnico, de acuerdo a los jugadores que tenemos disponibles o algo, si tenemos que cambiar sistema de juego y tenemos que cambiar metodología de entrenamiento, porque ya esto nos ha dado una información importante que nos tiene que servir para empezar con pie derecho la clasificatoria. Profesor Reinaldo Rueda, muchísimas gracias. Bien, ahí parte de lo que mencionaba en la conferencia de prensa el profesor Reinaldo Rueda, una vez ya finalizado el compromiso, ¿no? Lógicamente, Honduras tuvo 2 caras, bien lo dijo, se va de alguna manera con una visión muy clara de qué jugadores sí y qué jugadores no deben de estar ya vistiendo la camiseta de la selección nacional, lo califica muy bien él, tengan proceso, ¿no? Sub-17, sub-20, sub-23, otros llegan, pero llegan para quedarse en la selección de Honduras. Hoy ha sido una conferencia muy sensata de parte de Reinaldo Rueda y prácticamente el mensaje es claro para aquellos futbolistas que creen, ¿no?, que porque tienen proceso estarán siempre en la selección hondureña. Hoy salió también el capitán de la selección con una autocrítica muy positiva, reflexionando mucho Edric Mengíbar, y ha dicho que sale amargo, ¿no?, de estos 2 juegos de la selección de Honduras, que ha sido amargo, y prácticamente lo vamos a escuchar
a Edwin Mengíbar, que ha salido muy analítico sobre este partido con El Salvador y lo que vio, particularmente también ante Costa Rica. Salvadoreña apretó mucho. ¿Cuál fue la plática del míster en el segundo tiempo a todo el grupo de ustedes? De ser más atrevido, no tomar más riesgo con el balón, filtrar más pelotas. Por ahí estábamos jugando mucho pase corto, mucho sin dinámica y todo eso. Entonces el profe ajustó tácticamente también, acomodó el equipo y el equipo se vio mejor. Pero esa expresión, amargo, eso es bueno, tener la autocrítica, que de inmediato decís que te dejes ese vuelo amargo más allá de que no se pierde. Sí, no, sabemos que la verdad nos vamos amargo de esta fecha FIFA, ¿no? Creo que veníamos por dos partidos y no logramos ninguno, ¿no? Creo que tenemos que ser autocríticos, ya lo hablamos, tenemos que tener autocrítica, saber que no podemos pasar de la noche al día en una fecha FIFA, ¿no? Tenemos que ir buscando esa regularidad que traíamos y prácticamente eso. Particularmente te observé molesto, enojado, regañando, criticando mucho. En la primera parte, Edric, ¿eso ayudó para levantar el estado anímico del equipo ya en la segunda parte? Sí, no, creo que siempre es importante hablar con los compañeros, motivar, hablar un poco. Creo que el primer tiempo había un poquito de frustración por lo que estaba pasando en el partido. Lo trasladamos en el primer tiempo, en el camerino lo hablamos, el profe lo habló, hizo los ajustes y se vio la diferencia, pero a este nivel no puedes esperar eso, no puedes esperar 45 minutos para empezar a reaccionar porque los rivales te castigan. Gracias. Ahí las breves declaraciones de Edric Mengíbar una vez finalizado el compromiso. Me gustó también lo que mencionó Andy Nájar, ¿no? Nájar ha mencionado y ha dicho, más allá del trago amargo que dice Mengíbar, que han tenido en esta fecha FIFA por no lograr el boleto a la Copa América, por no dejar la mejor versión también esta noche aquí en la ciudad de Houston, Texas, ante la selección de El Salvador. Otro que dijo algo muy sensato fue Andy Nájar, ¿no? Dijo, uno quiere ver jugar bien siempre la selección. Por eso entró con esa actitud de cambiarle la cara a la selección hondureña, porque no le gustaba lo que estaba viendo en la primera parte. Regalamos el primer tiempo, ha dicho Andy Nájar, y esta fue la pequeña plática que tuvimos en la zona mixta con el futbolista hondureño. América, estamos todos con ese dolor. Y ustedes en lo interno, ¿con qué se van después de lo sucedido? Buenas noches, ¿no? Triste, creo que... Queríamos estar ahí en la Copa América, lamentablemente no se pudo lograr el objetivo, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, a veces te va bien, a veces te va mal. Por ahora nos tocó a nosotros, ¿no?, que nos va a tocar ver la Copa América por la TV, así que ahora tenemos que pensar en lo que viene, ¿no?, que son las eliminatorias. ¿Nos tiene que sacar esto el orgullo, la vergüenza deportiva de decir, hey, en la eliminatoria no nos puede pasar algo similar? Sí, creo que uno como jugador tiene que autocriticarse, ¿no? Creo que en lo personal, pues, debemos de ser autocríticos nosotros mismos, ver en lo que fallamos y en lo que necesitamos mejorar para que no cometamos los mismos errores en la eliminatoria. Andy, bueno, es un golpe duro, pero ha dicho Rueda también que ha llegado a salvar el partido. ¿Con qué deseo entraste después de ver un primer tiempo que comparten ustedes, se regaló prácticamente? Bueno, creo que igual Edwin, creo que entró muy bien, entramos bien ahí, ¿no? Creo que en el primer tiempo pues no se estaban dando las cosas bien, pues uno desde afuera está ahí sufriendo, ¿no? Ver la selección que no está jugando como uno espera que juegue, pero bueno, uno como jugador estando ahí afuera pues quiere entrar y poder aportar lo que uno sabe y pues hay que estar desde el principio concentrado porque es importante, uno nunca sabe en qué momento va a entrar, así que gracias a Dios pudimos entrar y pudimos cambiar el partido. Bien, parte de lo que mencionaba el futbolista Andy Nájar, ya cerca de la medianoche, ¿no?, aquí en la ciudad de Houston, Texas, y vamos a ir cerrando ya esta transmisión porque estamos a escasos minutos para las 12 de la noche con lo mencionado por Anthony Lozano, el capitán de la selección hondureña, que habló escuetamente también en la zona mixta. Al cierre de estos dos partidos, y bueno, se acabó la paciencia incluso para el profe, ¿no? Ha dicho que ya esto le ha dejado de lección, que jugadores no son para selección, aunque sean muy buenos en sus equipos. Sí, bueno, la verdad que él va a tener que sacar sus conclusiones, al final él es entrenador. Fue
Es complicado también levantarte después de un partido como el de Costa Rica, en el que terminás perdiendo, estás fuera de la Copa América. Es complicado, la verdad. Creo que eso nos pasó factura en el primer tiempo, pero creo que en el segundo le pudimos dar vuelta a eso, a eso que nos estaba pesando de la Copa América. Y bueno, creo que hicimos un buen segundo tiempo en el que empatamos el partido y tuvimos muchas ocasiones para poder ganarlo. La lección, le preguntaba a Alex, y te lo consulto a vos también porque sos de experiencia y el capitán, la lección más grande de todo eso, porque es un golpe duro, pero hay que aprender algo. Que, hoy, por ejemplo, ¿qué aprendizaje te llevas? Yo creo que todos sabemos que no puedes dar ventaja en el fútbol. Vos regalás un primer tiempo, no salís enchufado y te hacen un gol. Otra selección de más nivel te puede hacer dos o tres goles. Entonces, tenemos que tener minutos, no puedes salir dormido al campo, tenés que salir enchufado y al final, pues bueno, eso es lo que nos queda de lección. Consciente, Lozano, que hay que cambiar, ¿no? Y cambiar de actitud principalmente porque solo de local no se puede estar ganando en una eliminatoria para ir a un mundial. Correcto. No, tenés que sacar resultados de visita, tenés que ganar en casa. Es la realidad. Si no, es muy difícil clasificar un mundial. Entonces, bueno, queda experiencia para todos nosotros y los más jóvenes todavía, pues estos partidos les sirve mucho. Gracias. Bien, lo que mencionaba ahí Anthony Lozano, también en la zona mixta, ¿no?, de acá del estadio, también habló Alex López, jugador de la selección nacional, dio su punto de vista y también da sus conclusiones de una fecha FIFA nefasta, ¿no?, porque muchos queríamos ver a la selección hondureña en la Copa América 2024 en el mes de junio y julio, disputando esa fase de grupos ante Paraguay, Colombia y Brasil, que era el destino que nos esperaba. Al final nos vamos sin el boleto a la Copa América y con un sabor agridulce de lo que vimos ante la selección del Salvador. Esto menciona Alex López una vez cerrada ya la fecha FIFA y esta gira de la selección de Honduras aquí en Houston, ¿no? Y en Texas, justamente donde se disputaron los dos partidos, en este estado donde la verdad nos vamos con las manos vacías. Creo que partido Costa Rica, creo que fue un partido en el que nos da un golpe, pues un golpe muy duro para nosotros. Creo de que veníamos con una ilusión que creo que todo el país tenía el poder clasificar a una Copa América. Lastimosamente, pues fue un partido que creo yo que fueron de detalles. Hoy lo que sí puedo decir es que se regalan 45 minutos. Creo que al final pues el profe pudo reponer, pudo hacer los cambios que necesitaba y así pues en el segundo tiempo pues la selección pudo haber llevado el partido y pudo haber sacado el triunfo. ¿Cuál es la gran lección que debemos aprender después de esto? No, el saber de que los partidos de la eliminatoria van a ser así de difícil. Creo de que un Costa Rica en el que sabemos de que siempre de que viene mal, pues viene y juega un partido, se puede decir, perfecto para ellos. Y un Salvador que, pues, que vamos a tener, así como Trinidad, el mismo Nicaragua, el mismo Guatemala. Entonces hay que saber de que a selecciones así, pues, uno no les puede regalar ni 10 ni 15 minutos porque ellos aprovechan. Hoy se les regaló 45 minutos y al final, pues, lo importante fue que se pudo salvar el partido. Gracias, Alex. Lo expresado por el futbolista Alex López para cerrar ya, ¿no? Agradecemos a nuestros patrocinadores que hicieron posible esta gira aquí por los Estados Unidos. Gracias a Sudagrip, al primer síntoma de la gripe, usted debe de tomar Sudagrip, porque Sudagrip es un producto de laboratorio Spine, ahora en Sudagrip caramelo con extractos naturales que alivia los malestares comunes de la tos, garganta irritada, resfriados y la gripe, proporcionándole una agradable sensación de frescura. También llegamos gracias a Banco Ficosa, porque en Banco Ficosa mantenemos unido a tu familia enviando tu remesa por la red más completa de remesadoras que ponemos a tu disposición. Cóbralas en nuestra amplia red de canales a nivel nacional como Caja Ficosa, Sara WhatsApp, Outgop Detengo y más. Ficosa, queremos que llegues lejos. Gracias a Comisariato Los Andes en la ciudad de San Pedro Sula, porque en Comisariato Los Andes
debes de celebrar con estilo el amor por tu equipo favorito. El equipo Real España te ofrece descuentos especiales en su indumentaria. Corre a nuestra tienda y visite nuestro kioscos también, o nuestras auritiendas ubicadas en City Mall, Mega Mall y Athletics en Tegucigalpa, City Mall y Mega Mall lógicamente en San Pedro Sula, porque un verdadero aurinegro siempre viste los colores oficiales de la institución de la realeza. Gracias a Argueta Sauro Collision Repair, que está también al servicio de toda la gente aquí en la ciudad de Houston, Texas, y gracias a Taller Quintanilla en Comayagüela. Ahí está, por el desvío, el Country Taller Quintanilla del buen amigo Oscar Guerrero, que hacen posible esta cobertura desde los Estados Unidos. Una gira con conclusiones muy buenas, que mañana seguiremos acotando en Diario Sport Honduras Televisión a partir de las 5 de la tarde, por hondureña, 6 de la tarde aquí en la ciudad de Houston, Texas, por si nos está sintonizando acá. Y estaremos con más calma, más paciencia, de muchos elementos que ha dado en esta conferencia de prensa el técnico de la selección de Honduras. Gracias a todos los que han hecho un esfuerzo también, viéndonos a medianoche, a Elvin Gutiérrez, que nos envía este mensaje, a Hugo Cruz, a Francis Díaz, a Jorge Hernández, a Rodríguez, a David Martínez, a Mauricio Gálvez, a Sofía Méndez, a Carlos Sánchez, a toda la gente que se ha tomado la delicadeza de escribirnos aquí en Diario Sport Honduras. Será hasta la próxima, un gusto saludarles. Nos despedimos desde la ciudad espacial Houston, Texas. Les esperamos mañana a 5 en punto de la tarde. Mantente unido a tu familia en Honduras, sin importar lo lejos que estés, con nuestra red de remesadoras para que envíes fácil, rápido y seguro. Western Union, MoneyGram, Ria, Intermex, Maxi, Barry y más. Cóbralas con horarios extendidos en cajaficos, en pulperías, mercaditos, farmacias y más en toda Honduras. O 24/7 en Zara, APCO y depósito a cuenta. Mantente cerca de los tuyos a pesar de la distancia. Picosa, queremos que llegues lejos. En estos tiempos, cuidar de tu salud y la de los tuyos sigue siendo lo más importante. Por eso siempre debes de tener a mano Sudagrip. Disfruta de Sudagrip cápsula, té y caramelo. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. En Argueta Auto Collision Repair, contamos con personal experto y altamente capacitado que se dedica a mantener tu vehículo en óptimas condiciones. Además, ofrecemos una amplia selección de partes de vehículos de alta calidad, ya sea que necesites aquí en Houston, Texas, importar a Honduras o cualquier otro servicio. Ven a visitarnos, estamos ubicados en la 12421 Hobbit Street, Houston, Texas, 77085, o puede llamarnos al 832-345-8158. En Argueta Auto Collision Repair, al servicio de Dios y de usted. En Argueta Auto. Pintó la máquina, dale realeza a la máquina, dale realeza a la máquina, dale realeza a la máquina. Soy aurinegro de corazón, yo soy Real España, de corazón son. Soy aurinegro de corazón, yo soy Real España, de corazón son. Soy aurinegro de corazón, yo soy Real España, de corazón son. Soy aurinegro de corazón, yo soy Real España. En estos tiempos, cuidar de tu salud y la de los tuyos sigue siendo lo más importante. Por eso siempre debes de tener a mano Sudagrip. Disfruta de Sudagrip cápsula, té y caramelo. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Un producto Pile. En estos tiempos.